Ya puse la carne para el caldo. Cindy anda con tos. ¿Andas con tos, hija? Cindy, no me puedes traer la liguita. No sé si la dejé ahí en el baño. Sí. ¿Va, Cindy? Hola chicas, bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí y gracias por haberle dado clic a este video. Y aquí ahorita me acabo de bañar y pues ya saben, me pongo la crema, me doy una cepillada en el pelo, más que me lo quiero recoger. Gracias, hija. Como que se quedó mojada esta, comiendo una manzana. Ahí te ves, amor. Así lo voy a dejar el video. La realidad de un hogar mexicano, ¿verdad? Tal y como somos. Hola chicas, buenos días. Aquí ya estoy lista con toda la actitud para empezar este día. Y bueno, pues yo estoy muy contenta, muy feliz, porque tenemos un nuevo día para disfrutarlo. Y bueno, aquí en la casa yo ya abrí las cortinas, ya me bañé, ya me di mi peinada, mi encremada. Siempre uso un bálsamo para los labios para protegerlos, porque el clima pues a veces nos los reseca y a veces se siente muy muy feo. Y bueno, aquí ya abrí las cortinas, como les digo. Miren, el comedor ya está muy soleado aquí en la casa. Lo disfruto mucho a estas horas porque es cuando yo veo la casa más alumbrada a estas horas. Porque pues por lo general siempre está como muy oscura la casa. Y no le bajé por completo al teléfono. Y luego se oyen el ruido y me han dicho a ustedes que se oye muy mal cuando se oye una notificación que llega aquí al celular. Y bueno, hoy voy a hacer de comer caldo de res. Y aquí tengo ya la carne, miren. Ahí está hirviendo ya. Voy a hacer un caldito de res bien rico, bien sabroso para comer el día de hoy. Comemos como alrededor de la 1 o 2 de la tarde. Entonces, bueno, acompáñenme este día, espero que les guste, espero que se motiven. Como les decía ahorita, pues así voy a dejar el video con las cosas que van saliendo. Y bueno, vamos a empezar. Baby, you give me ice and fire.
Tiré la tierra. ¿Ya? Mira. Oh, ahí, uno aquí. Los dos aquí, podemos un día más allá y comprar otras que es que lleguen aquí así. No, es que se recorren. Ya se le puedes meter la tira para arriba. Para que no nos teme, ¿sabes? Eso que aquí sea un desayunado. Eso se meten para adentro. Voy a dejar ese porque voy a hacer unos taquitos de... Ah, no, ¿Cindy? ¿Y la Cindy? Miren, chicas, así es como va el caldo. Como vieron, ya piqué toda la verdura, ya la eché aquí a la olla. Por este lado tengo esta calabaza y esa zanahoria que no le quise echar porque ya eran demasiadas verduras. Solamente me falta agregar la calabaza, obvio, porque es más blandita, pues esa se cose al final. Así siempre lo hago yo. Y por este lado tengo cociendo unos chiles y un tomate para hacer una salsa para que le dé un buen sabor así picosito al caldo. Y por este lado, como les digo, tuve que sacar la carne para que cupieran las verduras en esta olla tan pequeña que tengo, pero bueno. Miren, chicas, así es como quedó ya el caldo. Ya lo serví, calenté tortillas, ya había hecho la salsa, los limoncitos, un vasito de agua natural, chicas, para comer estos alimentos. Provecho si tú estás comiendo, almorzando, cenando, chicas. Aquí está mi hija Cindy, mi esposo, mi papá. No pude grabar así ampliamente, tenía pensado grabarlo, pero pues a mi papá no le gusta, chicas, y tengo que respetar. Y pues solamente les enseñé que ya estamos aquí a la mesa comiendo bien delicioso, y gracias a Dios por ello. Miren, chicas, aquí ya es de noche. Ya limpié el comedor, dejé nada más unas compras que estuve realizando. Y también aquí en la cocina ya está limpio, dejé la olla del caldito porque ahorita lo vamos a calentar para que se cene también un rico caldito, bien rico, calientito, y esa salsa salió bien rica. Los trastes ya están limpios, la cocina lista para el día de mañana. Y antes de irme, chicas, quería mostrarles que estuve comprando estos banquitos para esa área porque ahí me gustaría hacer un mini desayunador para estar, no sé, ahí sentadita tomando una taza de café, de té, y se alcanza a ver muy muy bien la tele desde ese punto. Y miren qué bonitos están, son estilo americano, la madera está muy bonita. Y bueno, también quería mostrarles que aquí mi esposo me va a quitar este abanico, aunque ya no tiene las aspas, pero lo va a estar quitando porque se ve mal. Y aquí estuvimos comprando esta lámpara en la Walmart. Y la va a colocar mi esposo. Está muy bonita, me gustó bastante, chicas. Y bueno, aquí las dejo para que vean cómo queda. Incluido.